Buenos días, mis reyes. ¿Qué tal? Dashing through the snow, you know, one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bob. Pues nada, se me ve un poco la luz, un poco regular. Pero bueno. Que estoy terminando el vídeo de ayer. Y miradme, ya estoy vestida, arreglada, pintada. He pasado el vídeo, lo único que tengo que hacer es subirlo. Bueno, hacer la miniatura. Y son las 11 y 20. Cada vez voy más rápido. Y ahí cada uno está por su lado. Joaquín desayunando, me parece, y viendo algo. Arturo también me parece que se ha puesto a ver algo. Y sí, aquí somos muy independientes. Y nada, yo estoy aquí con el ordenador. Que ahora después nos vamos a ir a comer con el padre Joaquín, que es su cumple. Odio esta fase en la que... Porque yo, claro, yo el pelo, al ser rizado, no sé, supongo que le pasará a todas las que lo tengan rizado, que lo harán igual. Yo lo que hago es mojármelo un poco y me lo peino así en realidad con los dedos, porque meterse un peine aquí es destrozarte todo el rizo. Espérate, a ver, ahí, se me ve mejor. Entonces odio la parte esta en la que está como medio mojado, porque claro, está como súper aplastado y como si tuviera una, es como si una vaca me hubiese lamido o así. Pero bueno, hay que pasarlo para que... Por eso siempre voy con el pelo mojado, casi siempre voy con el pelo mojado, es un rollo, pero ya sí. Aquí está Arturo. Que como no, no me deja terminar nunca los vídeos, siempre me tiene que estar llamando. ¿Qué pasa? Ha visto, estas son las evoluciones de Pokémon. Oh. Pero una cosa. ¿Qué? ¿Qué pelos tienes, Arturo? ¿Eso qué es lo que tienes en la mano? Collar. Un collar. Es que Arturo a veces coge cosas para que le dé, traigan buenos sueños por la noche, se lo pone debajo de la almohada. Son mágicos, o sea que sí. Y él lo escoge. Es un collar que le di yo, que lo regalé hace tiempo, que no me lo pongo ni nada, evidentemente. Sí. ¿Has visto qué bonita la joyería que vimos ayer, la abuela y yo? Bueno. Papi, ¿qué es sola Timmy? ¿El qué? Pues, hombre, porque tú estabas en Marbella, por eso hemos ido sin ti. Es que Arturo no admite que podamos hacer nada. Se mosquea. Pero si luego tú ahí te aburres. Si luego te aburres. A ver si son los pies de Arturo los que huelen mal, ¿eh? ¿Huelen mal? No sé, preguntar a los reyes. Si quieres le preguntamos, ya te dicen mañana, a ver. ¿Vale? ¿Ah? A ver. Mira, a ver, que no huelas tú. Ah, vale. A ver. No, la verdad es que... huelen mal, pero no es lo que estoy oliendo otra cosa. Hoy hace un frío. O sea, hay sol y todo eso. Mira qué sol, mira qué luz. Pero hace frío. Mucho frío. No tengo ganas de salir, te lo digo de verdad, ¿eh? Pero bueno, que es normal, el frío tenía que llegar en algún momento, lo que pasa es que cuando llega nos quejamos. Seguramente en algún otro vídeo, ya del año pasado, sale esta pasmina, que aquí no se aprecia bien, pero tiene un degradado así de azul, súper bonito. Yo cada vez que me lo pongo digo, ¡ay, qué bonito es! Le regalé uno igual a mi amiga Raquel y lo traje de Vietnam. Y estaba ahí pensando, cuando me lo he puesto y eso, digo, la verdad es que debería hacer un vídeo de recuerdos de Vietnam, de cómo fue, contaros un poquito la experiencia. Fue ya hace bastantes años. Y solamente tengo fotos, no tengo vídeos, pero os podría contar un poquito que la verdad es que fue un mes allí entero, ¿sabes? Y fue
fue una experiencia. No fue Joaquín. Arturo todavía no estaba, ni existía, ni en la barriga, ni nada. Pero fui con mi madre, mi hermana, con el exnovio de mi madre. Y fue una experiencia. Os lo tengo que enseñar. Joaquín sugiere que en vez de hacer un vídeo de recuerdos, hacer otro viaje a Vietnam en el que él vaya. ¿Y Arturo? En realidad es que le da envidia. Le da envidia. Yo le dije que viniera. Hombre, no tenía mucho dinero en ese entonces. Que claro, no, todavía no estábamos viviendo juntos. Joaquín estaba ahí. No me acuerdo yo si ahí estabas trabajando, ¿no? Yo creo que sí, pero no tenía mucho dinero ahorrado. Claro, eso requiere dinero. Es que a mí me lo pagó mi madre. ¿Qué? Vietnam. No lo sé, no me acuerdo. Creo que no. Yo creo que sí, pero no tenías mucho ahorrado. Es que estabas pagando un alquiler también y todo eso. Entonces, ¿qué ahorras con eso? Pues nada. Así que... Pero bueno, que tenemos que dar nosotros viajecitos, estamos diciendo. Aunque sean mini viajecitos. La verdad es que lo de Londres, no te diría yo que no, a visitar a tu hermano, ¿eh? Mira qué bonito todo con... Pero claro, esto por la noche se ve súper bonito con el fundido. Ahora está apagado. Es para ahorrar luz. Para quien no conozca Fuengirola, este es el centro de Fuengirola. Centro, centro. Bueno, pues ya llevamos un rato en casa. Ya volvimos de comer y todo. Y... Arturo, ¿le regalaron ayer? ¿Qué te regalaron? No, esto le cambio. ¿El qué? Esto le cambio. ¡Ay, qué bonito! No había visto la luz. Pues, ¿qué te regalaron? Un portal de Belén. Un portal de Belén de Lego. Playmobil. Ah, Playmobil. De Playmobil. Bueno, y... Mira, este va aquí. Yo creo que es lo único que le gusta de Playmobil, hasta ahora, de lo que tiene. No, me gustan muchas cosas, pero no suelo jugar. No, con Playmobil no suelo jugar. Pero está muy chuli. Esto este iba aquí. A ver la luz, que quiero verla por favor otra vez, que me ha impresionado. Oh, es que es buenísimo. Lo vamos a poner ahí, esa parte la vamos a despejar un poquito. Y vamos a poner el portal ahí. Y si puedo pongo una estrellita detrás de luces. Sí, eso va lo último. Eso va lo último. Papi, la estrella va al final siempre. Que todo lo que vosotros queráis, pero es que esto me dice que va aquí. Vale, te dirá que va ahí, pero ponlo al final. Que se va lo... Por tradición, más que nada, ¿eh? Vale, que va lo último, que ha dicho tía María. Que va arriba, que se va lo último. Mira, esta copa para decorar. Se hace al final de todo. No se la estrella ni todo. Un caballito ni una mula. Ni también tenía... Una abejita y un pelo. Y también una escoba para decorar. La escoba te ha gustado, ¿eh? Sí, esta escoba para decorar. Mira, Rex. Oye, ¿qué le cojo a él? ¿Un solito? Vale, ahora le hemos colocado entera para tener que moverla para allá, ¿sabéis, no? Yo lo vi. Papi, hazle una foto porque a Arturo le gusta de una manera, ya te has dado cuenta. Le gusta a la Virgen María tumbar el suelo. Esto está igual que... Yo lo quería hacer igual. No, es que esa escoba está ahí un poco molestando. Es que no hay donde engancharla. Mirad, ¿eh? Los collares antipulgas. Tanto el burro como la vaca. Arturo dice que tienen muchas pulgas. Que tienen muchas pulgas, ¿eh? Esto pasa cuando intentas enseñarle a un niño a jugar a tres en raya. Que se le desborda la imaginación y hace lo que le da la gana.
Hemos puesto hasta copos de nieve. Y el tablero más grande que... ¿Eh? Más contento que nada. Le he pedido a Joaquín que despida el blog conmigo y mirar. Pero es que mirarle la cara. Se está durmiendo, macho. Ahora, venga, adiós. Se me ha ocurrido añadir unos cuantos personajes a Belén. A ver qué os parece. Espera, lo voy a dejar. Uy, a ver si lo veis. Ay, que tiro el otro. ¿Con Rapani? Como le mueva esto, Arturo me mata. Y cuando vea este muñeco no sé qué va a decir. Es que teníamos también a Penny y a... ¡Ay! Me va a matar. Teníamos a Penny y a Seldon, pero creemos que están perdidos debajo del mueble o el sofá o por algún lado. ¡Estate quieta, Angelito! Ay. ¿Alguien me puede explicar qué hace la oveja ahí encima? Bueno, así que se lo voy a poner estos tres. Y aquí. Estos son los tres Reyes Magos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Me parece que viene un cotilla. ¿Arturo? Estás en la cama, ¿no? Lo he escuchado. Este está haciendo algo. ¡Ay! ¡Te he pillado! ¡Te he pillado! No hay ninguna luz aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me has escuchado con el Belén? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Quieres venir? Ven. Que es que he puesto los tres Reyes Magos, ven. Me los he inventado yo. Ven. ¿Solo he puesto los tres Reyes Magos? ¿No te gustan los tres Reyes Magos? No les convence. Pero intenta... Vale, yo lo arreglo. Okay. La ovejita estaba ahí encima, yo no sé qué hacía ahí encima. No, ha puesto tú. Bueno, Arturo, ¿te quieres despedir conmigo ya que papá está ahí medio dormido? Vente, ven. Ven. ¡Adiós! Buenas noches, mi reyes. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.